Ahí. Vale, sí. No le tengáis muy en cuenta. Ni a él, ni a mí. Si las cosas están movidas. Por favor. Pues dime tú cómo lo voy a hacer ladrillo a ladrillo si no. Tremendo constructor que estoy hecho, cago en Dios. ¿Cómo que por capas? ¿A qué te refieres? No, explícamelo ahora. ¿Qué es cuando estoy haciendo esto? No, porque no se puede. ¿Cómo que no se puede? Pues me lo explicas. A lo que te refieres y a tomar por culo. No te entiendo. Bueno, haz lo que veas. Ah, vale, sí, ya sé a lo que te refieres. Si yo en un principio lo que estoy haciendo ahora es para comprobar si esto se puede.
Aparte, ten en cuenta que yo no puedo rotar los ladrillos, o sea, se quedan tal cual voy mirando. Si pudiese rotarlos en su eje, lo cual no estoy viendo cómo hacerlo. ¿Modo? Ah, pues sí, sí puedo. Va a necesitar menos ladrillos de lo que yo pensaba y todo. Ay, mierda. Joder, vaya diferencia, ¿sabes? Incluso se quedó un poco más alto, ¿no? Hostia, vos. ¡Buah! De puta madre.
Era puto susto. Vi tu caballo y digo, no estás abajo. No estás en la puesta. No estás los alrededores, digo yo. Estará arriba este. Sí. Estaba preparando un poco las cosas. Es que vi ya construcción y digo yo, ¿se habrá puesto a la obra o estás mirando, yo qué sé, los planos? Llevo una temporada larga. Ah, ya veo lo que estás haciendo. Ajá. Muros de dorm... ¿Cómo se llama esto? ¿Hormi algo? ¿Hormigón? Bueno, hormi algo, piedra, en general. Es una mezcla de un polvo extraño. Es duro como una piedra. Y pesa como tal. Creo que le llamaban en Creo que no creo que existe, por mierda. ahí en el norte de aquí de Estados Unidos, creo que le llaman ladrillos. Pero un ladrillo yo he visto, no aguanta ni un golpe. Estos duran más. No, creo que estos, sí creo que es hormigón o piedra dura, yo qué sé. Yo qué sé, al final Pues solo es... sé que es bueno también para tirárselo a la cabeza a alguien, Yep. ¿eh? Y como puedes ver, pues nada, he estado preparándome un poco. ¿Tú ves bien esa altura? ¿O pondrías uno más? O sea, tienes que tener en cuenta de cubrirte agachado. ¿Uno más pondrías tú o qué? Pondría una más por si acaso. Vale. Porque pueda venir alguien con un arma de cerrojo. Cierto. ¿Qué está ahí tirado en el suelo? Dejémoslo en que me equivoqué Ah, vale. y es posible que hiciese en vez de un ladrillo que es gordo y pequeño, una losa que es muy finita pero muy larga. Ah. Así que fallo mío en ese aspecto. Vale, no pasa nada. Ten cuidado que he tenido antes un percance con las escaleras. Simplemente hay que con calma, sin prisa. Sí, yo sin prisa voy. Ah, pero las piernas no dicen lo mismo. Eso sí, no veas la calma que es construir, ¿eh? Siempre todos dicen lo mismo. Bueno, mientras... Estos bichos no saben subir escaleras, ¿no? Creo que suben, ¿eh? No, no me jodas. Sí, pero son más lentos que nosotros y más torpes. Igualmente, les puedes disparar una flecha y a tomar por culo. Vale. ¿Así? Sí. Ah, porque si estás al nivel de la losa esta... Sí. Te tapa por completo y así puedes disparar. Sí, porque la gente con buena puntería, con un arma de cerrojo, un arma de repetición, mucho peligro, ¿eh? Pues es mejor quitarles ya ventajas. Una buena defensa es un buen ataque.
Okay. Está bien. Aquí hay más altos y en los laterales de dos. Ahora eso sí, menos mal que te has despertado, te lo juro. Es muy tranquilo, pero aburrido de cojones. Sin mí todo es aburrido hoy en día. Yo echo de menos darle una paliza a un fugitivo y luego llevamos la celda. Pero siempre vete a Bueno, tirar al agua. esta gente buscaba sheriff. Ah, los sheriffs para mí están demasiado honorables. ¿Quién se puede matar el fugitivo? Bueno, déjalo fuera después de un tiempo y va a seguir haciendo lo mismo. Bueno, siempre puede tener un accidente, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con los hombres que tiene ese dicho sucho, dicho persona fugitiva. Siempre tendrá Bastante contacto con bien, ellos. bastante bien. Voy a comprarme algo de botellas vacías y un poco de comida. Okay. Vale, tendría que echar esto un poco más para atrás. Ahí. El sistema de construcción me está flipando, ¿eh? También te voy a decir. Esto lo voy a echar de menos. ¿Cuántos he necesitado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. 2. Tres. Cuatro.
Me gusta tenerlos visibles, ¿vale? Hazte un castillo a ladrillo a ladrillo. No, tío, estoy haciendo un murete. Estoy haciendo un murete y queda muy guay. De hecho, vale, sí. Uf, estaba cagado, digo, no vaya a ser que estén volando. Menos mal que no. Es que he visto los ladrillos y he dicho, me tengo que hacer rollo un... una esquinita de ladrillo. Mola un montón el sistema este. He puesto la mesa ahí. ¿Cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. A ver. A mí es que la construcción me gusta mucho, ¿vale? Yo me lo paso como un niño chico con estas cosas. Y antes de que cierta persona me salte, no me gusta en cierto juego construir. Porque me abruma. Porque cuando es solamente cubos, no me gusta. No iba a decir nada, por si acaso. Sí, bueno, pero los Sims 4 tampoco estás limitadísimo con una... ¿Está recto? Creo que sí. Ahí no. Vale. ¿Vale? No. Vale. Hostia, Shakira, por cierto, aprovecho para preguntar. ¿Tú sabes si hay alguna forma de hacer macros como en FiveM? En plan, macros de animaciones, de mis, de tus... Se lo pregunté.
Ah, bastante, pero hay poca gente que sepa del tema. Digo, voy a ver si tú sabes. O sea, no es como en 5M, que puedes configurarlo tú. Wey. Yo es que ya te digo, yo por el streaming sobre todo. Ay, no. Espérate que no cambie de modo. Vale. Sobre todo por el streaming, acostumbré en FaceFM a tener todo con macros, animaciones. ¿Qué estoy haciendo? Animaciones y demás. Y lo intenté aquí en otro servidor y no me salió. Ya sabes, lo de poner. Bueno, no. No me la voy a jugar ahora. Espérate. Lo de poner aquí el Bin Keyboard, por ejemplo, Numpad 1, me no sé qué, ¿sabes? Y acostumbré y dije, a lo mejor aquí funciona igual. Y no fue el caso, fue como troste. ¿Vale?